Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos, sí, en un ambiente que hoy me parece insuperable en el planeta fútbol. Tenemos un partidazo que promete. Soy Fernando Palomo y en esta cabina, como siempre, acompañado por la leyenda Mario Alberto Kempes. Viene la Bundesliga hasta acá y nos trae un partidazo. Será magnífico, sin dudas. Lo que hemos escuchado de los técnicos en rueda de prensa ha sido bastante tranquilidad. Sabemos que quieren ganar el partido, pero han demostrado demasiado respeto. Vamos a ver lo que pasa. Nos metemos rápidamente en el 11 local. Esta formación obliga a la mitad de la cancha a tener que cumplir con varias funciones. La posibilidad de ir al frente cuando el partido lo permita, pero la necesidad de asistir a los del fondo cuando el rival intente agredir, intente atacar. Los 11 titulares de la formación visitante serán los siguientes. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. Vielen Dank, liebe Fans im Stadion an der Alten Försterei. Viel Spaß mit dieser Partie. Empieza a rodar la pelota, nos ponemos las pilas. Ahí van buscando el costado. Ahí entregan el balón. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Se enredaron los del fondo. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Acá con esto ganan. Muy buena defensa, pero esto puede terminar en gol. Sobre cruces se puede hablar mucho de la calidad de su juego, pero vaya si hace jugar al resto. De eso poco se habla. Hoy lo vamos a ver en el partido. Está claro que cada vez que este jugador agarra la pelota, hace que el equipo sea divertido, diferente. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Pelota que se pierde, balón a nadie. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Buena intercepción. Ahí se viene y si se anima lo clava. El partido que sigue empatado. Están tratando de desequilibrar desde el juego. Avanza por el lateral. Xavi Klaassen. Era falta, pero el árbitro la deja. Puede venir el de la ventaja. Llega bien para tapar. Se cruza y lo ha tapado otra vez. Fácil recuperación del balón. Tiene la pelota y cuenta con opciones. A continuación el lateral. El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido. Maximilian Eggestein. ¡Gol! Todo momento es bueno para abrir el marcador, pero es
te lo merecen. Se lo merecían porque lo estaban buscando, trabajaron para ello y hay que felicitarlo. Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo, trabajó de la mejor manera, limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco, era muy difícil errarlo. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Max Kruse. Se les escapó la chimbomba. Ahí se viene, la va a tener. A ver si la cruza. Xavi Klaassen. A este ritmo el Werder Bremen va a llegar empujando la pelota para convertir. Si puede ser. Ojo con esto. Pelota que llega al área, pero sale y se escapa de la zona de peligro. Gettner. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Apenas 1-0 el partido, nos vamos al descanso en esta primera parte. El árbitro que nos indica que arranca el segundo tiempo del partido y nos ponemos las pilas. Bueno, después de una buena charla técnica, los jugadores tienen que volver a verse las caras. Buena forma de cuidar el balón. Desde ahí la quiere meter. Tapa bien el balón. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Ahí recuperan la pelota en su área. Perdieron la pelota. Gettner. Ojo con este pase y ahora. Muy bueno el centro atrás. ¿Será que se viene el gol ahora? Se le ve muy tranquilo este equipo con muchísima paciencia en la búsqueda del empate. Cruce. No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. Gettner. Max Kruse. Hace bien cortando la jugada. Hay espacio suficiente para avanzar. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Es buena esa pelota. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Wenn Sie immer schon mal hinter die Kulissen des Stadions schauen wollten, kein Problem. Wir bieten regelmäßige Führungen an. Alle Infos natürlich auf. Ya no controlan la pelota. Abren la cancha. Xavi Klaassen. ¡Qué bien! ¡Qué entrada! ¡Qué excelente jugada! A toda costa quiere que este equipo empate, por eso los cánticos que bajan desde la tribuna. Xavi Klaassen. Ahí se viene y si se anima lo clava. En el área pasa de todo. Vamos a ver cómo viene esa pelota.
De esto se trata el fútbol, de tocar la pelota de uno a otro entre sí, esperando que el rival cometa el error. A ver qué hace ahora con la que tiene. ¡Un gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Vamos a disfrutar otra vez de estos pases que hicieron para armar una gran jugada. Bueno, señores, acá la picardía del jugador para ir al primer palo y marcar el gol. Y con esto la pizarra 2-0. Wechsel bei Union Berlin. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan, la mueven. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Rápida transición al ataque. Estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido. Atento, que parece buena. Otra buena pelota. Qué bien que están jugando. La hace bien, ahí queda la bocha. Max Kruse. Qué bien que han llegado ese balón, era peligroso. Un minuto más le están dando el partido. Y sigue con su magia tocando el balón. Se va a escapar por la línea de cal. Atentos que hay falta. Cuentan por ahí que es el equipo el que debe motivar a la tribuna, pero parece que es todo lo contrario en este estadio, Mario. Yo creo, Fernando, que han hecho suficientes méritos para festejarlo con su público. Por si lo querían ver de nuevo, acá está la repe del gol. Ahí está el pitazo final. Vaya si el cuadro local hoy ha decepcionado. La verdad que sí, estuvieron cerca, pero perdieron lo mismo. No importa que perdían por 4, por 5, por 6. Perdés por 1 y es derrota lo mismo. Yo creo que hay que tapar algunos agujeros que han demostrado hoy, principalmente en defensa.